Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y os traigo un nuevo juego gratuito. En este caso vamos a seguir jugando a este juego, a Family Farm, que es un juego que me ha gustado bastante y por eso he decidido seguir jugándolo. En fin, el juego está bastante bien, es un juego de gestión de granjas que la verdad ya os digo que me ha gustado porque te da muchísimas cosas, te dan opciones. De hecho, fijaos ya, regalito gratis, ala. Cada X minutos te dan regalitos, lo cual está bastante bien, usar para meterlas en la granja. Vale, y te dan sacos como de abono para que vayan más rápido las plantas, que no tengas que esperar horas. En fin, está genial, la verdad. Y por ese motivo he decidido seguir jugándolo. En fin, ¿qué más os tenía que comentar? Exacto, que ya se me olvidaba. Os recuerdo que en la descripción de este vídeo tenéis enlace a las listas de reproducción con todos los juegos gratuitos que tengo subidos al canal. Tenéis juegos para Android, para iOS, para PC, shooters, juegos gratuitos de Facebook, como puede ser este que vamos a jugar hoy. Que lo estoy jugando a pantalla completa porque da la opción. Es decir, haces aquí clic y aparece en pantalla completa. Hay que tener cuidado con ciertas cosas que hay que hacer mientras juegas para que no te saque de pantalla completa, pero en fin, nada más. Como os decía, tenéis listas de reproducción de montones de juegos gratuitos para Android, iOS, PC, shooters, juegos de coches, juegos de aviones, en fin. Vamos a jugar, que es lo importante. Vale, haz clic aquí. Aquí tenemos las misiones y aquí me dice, usa la automatización para fabricar y recoger 12 piezas de terneras de la vaca Limousine. Clica la máquina de salchichas 3 veces para añadir 3 piezas de ternera. Y ahora usa la automatización para recoger esto. Nos venimos aquí. La automatización básicamente es que automáticamente recoge las salchichas y hace el proceso de cargar materiales para seguir haciendo salchichas. En este caso, salchichas. Vamos a ver. Fijaos que aquí tenemos automatización, por lo tanto sigue generando con la vaca. Vale. ¿Qué tendremos que hacer? Para empezar, recoger y cosechar. Eso ya lo primero. Entonces, nos venimos aquí, recogemos los rábanos estos. Son rabanillos, bueno, rabanillos. Recogemos la lavanda. He dicho, recogemos la lavanda. Y vamos a volver a plantar rabanillos. Yo planto un poco de todo. Y lavanda. ¿Dónde está la lavanda? Aquí abajo. 2 y 3. Vale, ¿qué más hay que recoger? Pues hay que recoger todo esto, el trébol. Vale, y ahora vamos a plantar trébol porque nos hace falta. El trébol se usa para que la vaca esta coma, que por cierto aquí la tenéis, y produzca botellas de leche. Está genial el hecho de que por ahora, al menos lo que yo he jugado, vamos a plantar aquí trébol a destajo, ya que lo uso bastante. Bueno, como os decía, fijaos, ahora yo, por el motivo que sea, para que se produzca la miel, de hecho, si habéis visto, estas abejitas tienen que salir y polinizar las plantas. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esto, que nos han dado un montón, básicamente es abono, y fijaos, tras, 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 y se acabó. Y ya tenemos el trébol producido. Es decir, si no, tendríamos que esperar 15 minutos. Pero fijaos lo fácil que ha sido. Yo básicamente voy plantando las plantas. Este ya lo podemos recoger también, ya que está polinizado. No tiene más utilidad. Y esta la hemos puesto en automática para que le vaya poniendo el trébol y vaya comiendo. Premio de nivel. Sube al nivel 8. Alcanza el nivel 8 para conseguir tu ganado sin mental. El ganado sin mental produce el doble de ternera en el mismo tiempo comparado con la normal. Vale, pues conseguir el premio. Vamos a usarlo y a ver dónde lo pongo. Aquí. Vale, ¿y qué come este tío? Pasto. Vale, pues vamos a hacer una cosa. 2 de pasto en el granero. Vamos a quitar la automatización de esto. Ahí está. Se la vamos a poner a este tío, ya que nos da el doble de carne, que es lo que vamos a usar para hacer salchichas. En fin, un gran movimiento. De hecho, no sé si podría vender este, porque, a ver, si este me da el doble de ternera. Bueno, vamos a ver. Usa la automatización. Esto se va a seguir haciendo salchichas automáticamente, por lo tanto, para conseguir ese objetivo o esa misión, vende 12 de tomate. Ve a la tienda. Pues voy a comprar.
Tomate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfectamente hecho. Y voy a plantar dos más por si acaso. Vale, vamos a echarle abono. Comparte con tus amigos. Vamos a esperar. Cosecha 12 tomates, clarísimamente. Y luego nos pedirá hacer zumo de tomate. Vale, echamos aquí. Vale, se pueden cosechar. Solo hay que echarle una de abono, ya que el chardonnay, por ejemplo, el chardonnay es para hacer champán, y en una misión anterior, en el gameplay anterior, nos pidió pues usar chardonnay, y básicamente lo que hicimos fue gastarnos ahí un montonazo de abono. No había problema porque te lo daban para la misma misión, lo cual estaba bastante bien y me gustó personalmente. Vale, no quiero plantar. Bueno, esto es otro detalle, que si hacéis clic aquí ya os da para plantar, compráis lo que queréis plantar y punto. Vamos a echar aquí, vale. Y ahora nos viene aquí y nos dice cosecha 12 tomates. Hecho, utiliza la automatización para producir 12 zumos de tomate. Me vengo aquí y aquí escojo qué quiero en mi zumo. En este caso podría escoger cerezas, que no tengo. O tengo tres, perdón. Bueno, tienes una. Pone tres aquí, no sé por qué. Tienes una, zumo de manzana, zumo de uva o tomate. Zumo de tomate, y le ponemos la automatización. Venimos aquí y le decimos automáticamente carga los tomates y a zumo hasta que se agote todos los tomates. Perfectamente hecho. Vale, quitamos la automatización y recogemos aquí la carne. Vale, y tendríamos que hacer con pasto. De hecho, vamos a recoger esto que está polinizado ya. Vamos rápidamente. Y vamos a plantar. A ver, recoger todo. Vamos a plantar más trébol. Trébol, trébol, trébol y trébol. Vale, eso está bastante bien. También tenemos trébol aquí. 10 minutos le faltan. Que bueno, mientras vamos jugando, parece que no, pero las plantas van creciendo. Otra vez tenemos regalito. En este caso monedas, 500 monedas, conseguimos premio. Dentro de 10 minutos tendremos otro regalo. En mi opinión está genial el tema de la cajita y que te vayan dando regalos. Vale, aquí, como os decía, esta es la máquina de hacer el chardonnay. Hacéis zumo de uva, bueno, más bien vino. Chardonnay, que es champán, y más cosas que podremos hacer, como uvas blancas, será para vino blanco, vino burbujeante, ron, en fin, como veis tiene un montón de cosas y todo con la misma máquina, lo cual en mi opinión está genial, está muy bien pensado, pero realmente lo han pensado muy bien este juego. Vale, aquí va generando zumo de tomate, tenemos aquí los pollos, esto sigue haciendo salchichas. 38 segundos restantes, vale, haz clic aquí, usa la automatización, este ya está, está haciéndose solo, este igual, por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues nada. Vamos a ver qué podemos plantar. Por ejemplo, podemos ampliar nuestra granja. Aunque igual decimos que no, porque nos cuesta 10.000 monedas y tenemos 7.660. Entonces va a ser que no vamos a ampliar la granja. Vale, nos podemos venir aquí y ver qué podemos vender. ¿Qué podemos vender así que nos sobre? Vale, tenemos vino para vender, por ejemplo, maíz, cerezas, rabanillo. Rabanillo podría vender 10. 10 rabanillos, venga, vamos a ganarnos 110 monedas. La carne vamos a esperar porque nos sirve para hacer salchichas. Rosas, tengo leche. Leche puedo vender, por ejemplo, ¿veis? Puedo vender 10 de leche. 230 monedas. Perfecto. Y el resto yo creo que no vendería nada, ya que muchas cosas cuesta bastante tiempo obtenerlas. Cosechas. Vale, los árboles. Aquí tenemos un poquito de todo. De hecho tenemos esto. Esto es para regar. Lo escogemos. Y regamos aquí,
Ahí está. A ver. Que interactúa mal. Regamos aquí. Y regamos aquí. Y quitamos esto. Damos aquí para quitarlo. Recolectamos, recolectamos y recolectamos. Genial. Vale, ¿qué más cositas? Esto sigue haciendo zoom aquí. Cosa que tiene pinta de que va a tardar. De 3 de 12 nos va a tardar un buen rato. Produce huevo. Clic para comer de maíz. 4 de maíz. Ahora no es que me estén pidiendo nada. Por lo tanto, a ver, quita esto. Ahí está. Recolectamos esto polinizado y vamos a plantar. Vamos a plantar más trébol. Vale, creciendo con el abuelo. Conseguido, nos dan 4 vallas, 280 monedas y 44 estrellas. Vende 12 salchichas de ternera de tu almacén y coloca una valla de trébol de la suerte en la granja. Vale, me dan 4. Cerramos esto. Vamos a ver. ¿Dónde están las vallas? Ostras, la leche. Aquí está. 1. No será difícil vender estas salchichas, pero para una fortuna extra podemos construir valla de trébol de la suerte. Vale, pero para vender las salchichas primero tengo que tenerlas. Y de hecho creo que no las tengo. De hecho, nos venimos a granero. Vamos a ver, animales, no. Máquinas. Zumo de uva. Aquí no aparecen las salchichas tampoco. ¿Dónde leches están las salchichas? Ternera, miel, huevo. En árboles no puede estar, aquí tampoco. Vamos a ver. No me deja escribir. Quiero escribir salchichas y no me deja. Igual las estáis viendo vosotros, pero yo realmente no encuentro las salchichas. Me cago en todo. Segundos, 2 segundos, 1 segundo, 0 y empieza otra vez, vale. Tienda, igual es en tienda. Vale, aquí como podéis ver se pueden comprar cositas para automatizar las cosas, para que te haga ya las recogidas de cosas, incluido que no tengas que andar a recoger los cultivos y todo esto, pues puedes automatizarlo, pagando lógicamente. A ver qué nos cuenta esta chica, primer logro, nada. Vale, vamos a recoger rabanillos. Y en vez de rabanillos, que ya he plantado un montón de ellos, vamos a plantar trigo. Trigo y más trigo. Otros 3 de trigo por aquí. Y lo vamos a dejar así. Esto es pasto. Tenemos pepino. ¿Qué más tenemos? Tenemos maíz. Maíz. Premio nivel. Alcanza el nivel 9 para conseguir tu superfertilizante. Los superfertilizantes pueden hacer que tus cultivos crezcan inmediatamente, ¿vale? Como los demás. 45 de superfertilizante, lo cual está bastante bien. Premio de nivel. Sube al nivel 12, ¿vale? Una colmena adicional puede ayudarte a polinizar el doble de tréboles a la vez. Buah, pues imagínate, ya ahora mismo tengo los tréboles aquí polinizados. Imagínate si no llego a tener colmena. Vale, para que produzca más miel. ¿Qué más? A ver, mientras se nos hacen las salchichas. El zumo, 7 de 12. Pues aún nos falta un ratito para conseguir el zumo.
Esto, como veis, va creciendo el trébol, lo hemos plantado y va creciendo, y punto. Así nos ahorramos gastar cositas. Y esto sí que... Recogemos manzanas y me quedan 3. Vale, nuevo premio. A ver, por favor, ahí está. Echamos esto aquí y acabamos con la jardinera. Super regadera. No compartimos. Vale, recogemos todo esto. Vamos a recoger el polinizado ya rápidamente. Vamos a plantar más trébol. Así ya nos queda para después. Vale, ¿qué más cositas? A ver, ¿qué más cositas podemos hacer? Esto. Vende 12 salchichas, ir al granero. 17 salchichas, vale, pues vengo aquí y escojo 12. Vender. Y hemos completado un arco iris de estos que, básicamente, para los que no sepáis lo que hace, planta 12 zanahorias, 12 chardonnay. Chardonnay sale bastante caro plantar el chardonnay. Y usa la lluvia de arcoiris. Bueno, como os iba diciendo, la lluvia de arcoiris básicamente hace que todo lo que tengas plantado florezca. Vale, entonces vamos a plantar, para empezar, 12 zanahorias. Recogemos esto. Plantamos trébol. Y voy a tener que hacer más campos. Pero bueno, para empezar vamos a plantar 12 zanahorias. No, trébol no, joder. A ver dónde están zanahorias, están aquí. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y no me llega. No me llega, me cago en todo. Vale, 10, 11, 12. Vamos a hacer toda una fila aquí y tomar por saco. Vale, me faltaban 2 de zanahorias, si no me equivoco. Un momentito, aquí. Zanahorias. Zanahoria, zanahoria. Vale, ¿qué más me faltaba? Chardonnay. Yo lo que haría sería plantar bastante chardonnay, porque el chardonnay suele salir bastante complicado. Es decir, es algo que, si habéis usado el fertilizante, cosa que yo lo hice, tienes que echarle 4 veces a cada planta fertilizante, lo cual es una auténtica locura. Por lo tanto, vamos a cebarnos aquí y vamos a plantar chardonnay. Venga, chardonnay, chardonnay, chardonnay. Ahora nos venimos aquí, usamos la lluvia esta, que de hecho no sé si debería recoger esto antes primero, exacto, y volver a plantar chardonnay, por ejemplo. Total, voy a usar la lluvia. Vale, entonces ahora sí, usamos la lluvia y fijaos lo que va a pasar. Todas florecen. Ok. Utiliza la cosechadora para cosechar todos los cultivos en una clica.
Vale, aparece aquí el arco iris, os lo habéis perdido. Tomates sabrosos, ok. Vende 12 copas de zumo de tomate de tu granjero. Vale, vendemos 12 copas. ¿Es venderlo todo? Sí. Nos dan regalito, estamos atentos a eso. No sé qué es, por cierto. Y luego nos dan, dentro de dos, bueno, 10 minutos, dentro de 2 minutos, si no me equivoco, nos darán otro panal de abejas. Bueno, otro panal, otro chisme de abejas. Y nos había dicho que viniéramos aquí para cosechar. Cosecha todos los árboles, todos los cultivos y árboles. Ok. Y básicamente, ¿qué ha hecho? Pues básicamente nos ha cosechado todos. Como podéis ver, ha recogido todo, lo cual está automatizado. De hecho, por cierto, vamos a plantar aquí trébol. Ahora tenemos que plantar aquí trigo, 6 de trigo, venga, así total. Y ahora aquí rabanillo no lo usamos, las uvas sí que se pueden usar. Vamos a hacer otras 6 de uva. ¿Qué más podemos plantar aquí atrás? El pasto se usa para obtener carne. Venga, todo esto de pasto. ¿Qué más puedo plantar? Avena, lavanda, pasto, maíz. Maíz, el maíz es útil, venga. Vamos a hacer unos aquí de maíz. Y ahora, otros 6, ¿de qué puede ser? Pues vamos a echarle pepino. El pepino nos es bastante útil para darle de comer aquí al amigo. ¿Dónde está? A este amigo, a la búfala. Come pepino. De hecho, vamos a echar todo esto de pepino. A tomar por saco. ¿Y qué más? Ahora podemos poner zanahorias, tomates. Pero igual nos va a pedir vainilla o algo por el estilo. Por lo tanto, voy a hacer una cosa. El tomate tarda 9 horas, la zanahoria tarda 8. Vamos a poner 4 zanahorias. Cuatro tomates. Nos debería llegar. Y ahora vamos a ver qué nos pide aquí. Usa la automatización para fabricar y recoger 12 zumos de zanahoria en la máquina de zumo. Le damos a dónde para que nos lleve. Zanahoria. Vale, está automatizada, por lo tanto, va a acabar con todo. ¿Qué más? Vende 12 copas. Tengo un árbol de hoja de arce en tu granja. Ve a la tienda, compramos un arbolito. Y lo ponemos aquí arriba para que no nos moleste. Vale, junta 2 jarras de jarabe de arce de tu árbol de hoja de arce. Vale, jarabe de arce, para el que no lo sepa, es el típico jarabe en Canadá. Típico jarabe que le echan a las tortitas. También conocido como miel de maple. Vale, entonces, a ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Vale, el zumo lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Necesitamos hacer chardonnay. Me vengo aquí. Tengo chardonnay escogido. Y le voy a dar a automatizar. Para que haga las 12 botellas ahí. Y ya está. Vale, esto queda aquí. Se va cargando. Nuevos objetivos. Junta 2 jarras de arce. No se puede automatizar lo de las jarras de arce, no. No es un proceso ahí
industrial. Vale, ¿qué más podemos hacer? Vamos a ver, zumo de zanahoria ya se está haciendo. Las vaquitas están aquí todas, vaquitas, búfalas y cositas. Y los pollos están ahí. Ojo, regalito. Vale. Usar. Vamos a poner aquí. Espera que el trébol florezca. Vale, esto lo que va a hacer va a ser darnos miel. Fijaos que ahí salen las abejas. Y de hecho creo que se puede hasta automatizar. Correcto. Para que genere la miel. Está bastante bien porque aquí arriba tenemos uno, un panal de abejas y aquí tenemos otro. Si lo automatizamos, básicamente nos saca miel constantemente. Vale, ¿y qué más cositas podemos hacer? 50 segundos, fijaos, 50 segundos y ya nos dan otro regalito. ¿Qué va a ser ahora? Vale, para regar, me parece bien. A lo mejor tengo que regar. Es decir, pillar esto y regar el árbol para que me dé más miel de mape. Nada, necesito más. Regarlo más. A ver, ahí está. Vale, yo creo que hemos completado esto. Vale, vende 2 jarras de sirope de arce. Le damos aquí directamente. Quitamos el comparte con tus amigos para que no nos quite de la pantalla completa. Tengo una empaquetadora de flores en tu granja. Ve a la tienda. 3.100 monedas. Pues justo me va a entrar una empaquetadora de flores. Aquí. Vale, quitamos el comparte con tus amigos. Planta 12 de lavanda. Ahora es útil la lavanda. Vale, pues rápidamente plantamos aquí 12 de lavanda. ¿Dónde está la lavanda? Aquí. 4, 8 y 12. ¿Y esto qué tarda? 30 minutos, no puede ser. Pillamos polvito. Hacemos magia aquí de esta de la buena. Y recolectamos todo. Vale, ¿qué más nos pide aquí? El zumo está, el chardonnay se va haciendo, bueno, el champán se va haciendo con el chardonnay. Y nos dan más cositas. Añade 3 de lavanda a tu empaquetadora de flores. Vale, me vengo aquí a la empaquetadora. Y 3. Está completado. Vale, ahora me dice que le ponga automatización. Como siempre, venimos aquí, mostramos, le damos a automatizar. Y perfecto. Ya se queda cargando ella sola todo lo que tiene que cargar. Bueno, cogemos esto para mover la máquina. Vamos a mover esta para aquí. La máquina de hacer chorizos por aquí para abajo. Y ahora sí, la de las flores más hacia aquí, hacia abajo, para que nos deje espacio. Que no esté esto aquí apelotonado.
Vale, nos vamos a regalos y aquí nos han dado... Primero comienza a construir la máquina de zumos. Ah, amigo mío. Vale, eso es para una máquina de zumos. Vale, le ponemos gasolina ahí a la cosechadora. Hemos vuelto a subir de nivel. Haz clic aquí. Vale, una de 12. Que siga ahí produciendo lavanda. ¿Qué más vamos a hacer? A ver, a ver, a ver. Estábamos por aquí. Esto se sigue haciendo. Nos dan otro regalito, fijaos. Venimos aquí, recogemos. Vale, casi la voy a poner aquí arriba porque total, aquí abajo como que molesta. Regalitos, usar regadera, la ponemos aquí arriba. Más regalos, fertilizante, también lo vamos a dejar aquí. Vale, ¿y qué más regalos? A ver, algún regalo más, vale, tornillos, vallas de la suerte. Que yo casi las usaría. Aquí, por ejemplo. Aquí. Y no sé cómo se giran. Mierda, la he colocado al lado. Bueno, no pasa nada, ahí se queda. Que le den. Vale, vamos a ver entonces. ¿Qué más podemos hacer? Esto se sigue generando. Se va a lograr. Y esto igual. Y misiones, ¿dónde se miraban las misiones? Arar, mover, regalos, tienda, granero. Logros, puede ser. No. Era aquí. 3 de 6 botellas de vino. 5 de 5. Completar. Ok. ¿Esto qué es? Zumo de manzana, vale. Falta uno. Y uno de 5. Y de hecho esto está automatizado, ¿no? Sí. Pues se me ha acabado el pasto. De hecho tengo pasto aquí arriba. Debería de... ponerlo todo y a tomar por saco. Vale, ahora recogemos todo. Y ahora empezamos a cosechar. ¿Dónde está el pasto? Pasto, pasto, está aquí. Vale, otra vez regalito, huevos, vale, nos dan 5 huevos, bastante bien, usar, usar. Al darle a usar, básicamente lo que hago es ponerlos en el granero. Vale, ya no sé qué más nos falta. Automatizado todo. Vale, me falta que se complete esto. 10 de 12, zumo de zanahoria. Que por cierto tarda, buah. Me faltan dos y esto creo que tarda sobre un minuto. Por lo tanto, nos queda un buen rato. Vale,
Mira, vamos a recoger esto. Y vamos a plantar más trébol. Y ya tengo poquísimo dinero, con la tontería. He comprado un montón de cosas, pero ahora mismo... A ver si me manda a vender cosas, porque si no estamos jodidos. Vale, nos falta uno de zumo. ¿Cuánto le falta? 46 segundos. 6 de 12, las flores empacadas. Esto está haciendo aquí el chardonnay, el famoso champán. Vale, ya han crecido todas, por lo tanto... De hecho, esta la voy a coger. Trébol, perfecto. Vale, haz clic aquí. 12 de 12, 11 de 12, vale, esto debería haber acabado ya. Perfecto. Le quitamos el comparte con tus amigos y ok. Vale, planta 12 pepinos y 12 uvas. Madre mía, pues anda que no hay que plantar. Vale, plantamos pepinos. ¿Dónde hay pepinos? Son 9, 10, 11 y 12. 12 pepinos, perfecto. Y ahora, uvas. 12 uvas. Aquí tengo 6. Y aquí tengo 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Voy a hacer 3 más. Vale, aquí he... Uvas, como habíamos dicho, venimos a uvas, uva. Vale, cosechamos todo esto y ahora... ¡Eh! Me ha salido de pantalla completa. El solito, automáticamente. Vale, no pasa nada, volvemos a ponernos en pantalla completa. De hecho, vamos a ver. ¡Ostras! Está bugueado. Le doy a comprar uvas. Vale, igual es porque cuestan 112 y solo tengo 103 monedas. Vale, igual es ese un pequeño detalle a tener en cuenta. Vale, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa y es vender. Son 4 y 4, 8, 9, 10, 11, 12. Necesito 400 y pico. Vale, pues me voy a venir aquí al almacén. Y voy a vender 10 de champán, que serían 810. Perfecto. Y con eso ya tenemos. Y ahora ponemos uvas. Perfecto, recogemos el regalito. Vaca holandesa. Uf, madre mía. Me regalan cosas, pero ya las tengo. Ya tengo una vaca holandesa, ¿para qué quiero otra? Vale, vamos a recoger todo esto. Que tampoco sé muy bien por qué, porque al fin y al cabo no, el trébol me sale caro, 20 monedas. Te digo yo, me voy a arruinar plantando el trébol. Esto igual, trébol, trébol, Vale, desbloqueado y todo lo que tú quieras. Vamos a plantar más trébol, si es que me llega el dinero. Vale, y ahora teníamos que irnos a los regalos y coger la lluvia esta, la tormenta, usar.
Vale, la tormenta reduce a la mitad los tiempos. Cosecha 12 pepinos. Vamos a ver, pepinos tenemos aquí. Vale, nos quedaría una hora. Me vamos a coger el polvillo este. Son 4 por 2, 8. Y 4 por 3, 12. Perfecto. Recogemos dos pepinos, que no tiene bastante ciencia esto, y ya estaría conseguido, ¿no? Exacto. Alimenta con pepinos a tu búfala y recoge 12 de leche de búfala. De hecho, voy a hacer una cosa y es automatizarla para que se coma todos los pepinos. Vale, hasta ahora vamos bastante bien. A ver qué más. Tenemos una farola. Vamos a plantar aquí una farola. Ahí está. Sí que es cierto que el juego, hasta ahora lo que he jugado, es todo de día, no tiene nada de noche. Planta 15 claveles. Va a estar complicado. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, como mucho tengo para plantar 12. Trece, 14 y 15. Vamos a ver dónde están los claveles, clavel, clavel y clavel. Vale, eso está hecho. Cosecha 15 claveles. A ver, me gastaré aquí todo el estiércol este. No voy a gastar este. Voy a gastar este que está aquí escondido. A ver. Ahí está. Vale, vamos a coger mover y nos vamos a llevar el fertilizante este para aquí, que se ve bastante mejor. Esto lo vamos a volver a poner en su sitio. Ahí. Bien, ahora cosechamos los claveles. Esto va bastante más rápido. Vale, comparte con tus amigos. Ok. Vale, la automatización para producir los ramos. Venimos aquí, cambiamos. ¿Y dónde están los claveles? Aquí. Escogemos claveles. Y como yo creo que ya está la automatización de antes, sí, ya está. Pues efectivamente va a hacer los ramos ella sola. Vale, cogemos regalito. Nos han dado miel, si no me equivoco, ¿no? Esto es miel, sí. Miel. Y vamos a añadir las cerezas también. Vale, ¿y qué más nos falta por recoger todo esto? Y plantar más trébol. Sí,
que es cierto que el juego, llegado a cierto punto, pues se hace un poco más monótono, las cosas como son. Está bien que tiene sus misiones y tal, pero ya quizás tarda un poco las cosas. Molaría más estar haciendo más acciones en el tiempo que tienes disponible, porque fijaos que las plantaciones tardan bastante. Sí, que tienes aquí abono para acelerarlas, pero seamos sinceros. Quizás echa en falta que tenga más plantaciones de menos tiempo, o que tardara menos tiempo, menos minutos, pero bueno, el objetivo de ellos, de los creadores del juego, es que te gastes dinero en cositas. Que te vengas aquí, bueno, aquí no. ¿Dónde está la tienda? Aquí. Aquí te vengas a... Aquí gastes jefe. Vale, vamos a ver entonces qué hacemos. Cosecha 12 pepinos, alimenta con pepinos, ya está. La búfala debería de comerse todo eso, está tardando bastante. Nuevos objetivos, vamos a ver, me señalan aquí al recogedor. Dos de zumo de cereza, vale, pues me vengo aquí, pillo cereza, ¿dónde está la cereza? Aquí, pillo la cereza. Y como está en automático la máquina, va a hacer dos de zumo de cereza, pero de hecho casi podía hacerlo yo en manual para que no me gaste todas las cerezas. Pues nada, chicos, yo creo que por aquí vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, se agradece un like. Y os recuerdo que podéis suscribiros al canal, que es completamente gratis. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis enlace a la lista de reproducción con todos los juegos gratuitos que tengo subidos al canal. Tenéis juegos para Android, para iOS, para PC, shooters y más juegos gratuitos en mi canal, en Lucas Games. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao.